¡Aquí están, niños! ¡Finalmente Wilford tiene su propia esfera para motocicletas! ¡Wow! ¡Mira eso! Muy bien, muy bien. Pueden probarla. ¿Sí saben cómo? ¿Usarla? Va a estar en el parque de diversiones. Primero necesitamos hacerle un espacio. ¿Qué dices, DJ? ¿Nos quieres ayudar? ¿En un trabajo de construcción real? ¡Sí! Se requieren motocicletas con equipo grande y es muy pesado. Oye, tal vez uno de tus amigos quiera ayudar. ¿Ricky? ¿Ah? ¿Sí? Sí, claro. Les ayudo. ¡Woohoo! Solo después de que pruebe la esfera. ¡Oh, sí! Lo harás rápido, ¿verdad? ¿Alguna vez he hecho algo que no sea rápido? ¡Buen punto! ¡Ahí te veo! ¡No! ¡Puede ser más divertido! ¡Yo quiero probarla! Mejor tú ve primero, Scutio. ¡Sí! ¡Gracias, Ricky! ¡Oh, sí! Oye, te apuesto que si alguien puede ir lo más rápido posible, da un giro completo. ¿En serio? Yo soy muy veloz. Déjame intentarlo. ¿Es una esfera para motocicletas real? ¿Puedo probarla? ¿Podemos? Estoy seguro de que DJ puede esperar un poco más. ¿Está bien? Pruébela. ¡Gracias, Ricky! Una vez que terminemos la esfera de motocicletas, irá justo aquí. ¿Dónde está Ricky? No lo sé. Dijo que sería rápido. DJ, ¿puedes ayudarme con esto? ¡Es DJ! Ricky, este es un gran... en serio, necesito tu ayuda. Voy en camino. Bien, te veo en dos tips de mi ticómetro. Nada de esferas para mí. Ricky, puedes dar una vuelta. Hazlo, Ricky. Da la vuelta completa. Nadie más es tan veloz. Pero le dije a DJ. Bueno, tengo tiempo para una vuelta rápida. Quiero decir, he estado esperando demasiado para probarla. ¿Cierto? ¡Wow! ¡Barrum! Estoy segura que llegará en cualquier momento. Puedes empezar a preparar todo. Solo iré a buscarlo. Regresaré enseguida. Él no me dejaría solo. Seguramente ya viene en camino. ¡Wow! ¡Wow! Oh, al menos no me quedé atrapado dando vueltas. Tal vez no deba preguntar ahora, pero cuando termines, ¿puedo dar otra vuelta? Está bien. Solo debo ir todo derecho. Si esta cosa va todo derecho. ¡Oh, corre! ¿Qué? ¡Oh, no puedo, amigos! ¡Ayúdenme a salir! ¡Estoy bien! ¡Wow! ¡Esto no está yendo derecho! ¡Wow! ¡Ricky!
¡Motocicleta monstruo! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No otra vez! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Fiesta a la vista! ¡Wow! ¡Luke! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Vroom! ¡Oh, sorprendente! ¡Ya! ¡En serio! ¿Cuándo me toca a mí? ¿Ricky? ¡Ricky! ¿Dónde estás? Supongo que haré el trabajo de dos motocicletas yo solo. ¿Ricky? ¡Oye, DJ! ¡Wow, wow! ¿En serio iba a llegar como te lo prometí? Pero... ¡wow! ¿Cómo pasó esto? ¡Había un botón! ¡Alguien lo presionó! ¡Es difícil de explicar! Yo ya sé qué hacer. Hay una montaña de arena en la construcción. Si la esfera de motocicletas rueda hasta ahí, lo detendría. Pero el lugar de la construcción está para el otro lado y no puedo dar vuelta. Espera, ¿qué tal si utilizamos la estatua? ¿Pero cómo podremos usar la estatua? Déjamelo a mí. ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Pero hay demasiado tráfico! ¡Podrías atropellar a alguien! ¡Wow! ¡Rojo significa alto! ¡Rojo alto! Todos decían, no necesitamos una luz roja en la cámara del dron, Scootio. Pero yo les dije, necesitamos una luz roja. ¿Cuánta razón tenía? Está bien, solo ve directo a la estatua. ¡Wow! ¡Wow! ¿Estás segura de esto? Es tu única oportunidad de dar vuelta. ¡Wow! ¡Me detuve! ¡Y aquí voy otra vez! ¡Cuidado! ¡Muy bien! Ahora vas hacia el otro lado. ¡Es perfecto! Ahí está el lugar de la construcción. ¡A toda velocidad! ¡Gracias, semáforo volador mágico! ¡Hola, niños! ¿Han visto a Ricky? ¡Oh! ¡Ya casi llego! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Esto es divertido! ¡Ya casi llego! Esfera para motocicletas. Teníamos que traerla hasta aquí tarde o temprano, ¿no? Supongo que hice eso por ustedes. Bueno, eso es genial, Ricky, pero aún no estamos listos. Aún necesitamos que tú y DJ terminen el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Oh. Te diré cuál es. Deben aplastar esa gran pila de arena alrededor del lote con esos tubos enormes de aquí. Es un gran trabajo. Podría tomarles todo el día. ¡Tenemos una mejor idea!
Lamento no haberte ayudado antes, DJ, pero ahora hacemos un trabajo fantástico. Niños listos. Me hubiera gustado pensar en eso antes. Muy bien. El terreno está listo. Pongamos esto en su lugar. ¡A terminar el trabajo! ¡Bien! A esto le llamo un buen día de trabajo, DJ. ¿Por qué no das una vuelta? Creo que es una vuelta para dos motocicletas. ¡Rum! ¡Yupi! ¡A rodar! ¡Uhú! ¡Sí! ¡Oye! ¿Para qué es ese botón? ¡Ah! ¡No lo toques! ¡No lo toques, Luke! ¡No, no, no! ¡Pero no, hay Luke, muchos no. botones! ¿Es un láser ninja, láser monstruo para tiburones? ¡Wow! ¡Es el ultra mega rayo del caso 87! ¡Le da super fuerza a Steel! ¡Wow! ¡Desearía ser así de fuerte! DJ, eres la motocicleta más fuerte que conozco. No lo sé. Buenos días, clase. Hola. Me temo que les tengo malas noticias. Bueno, estoy segura de que hoy todos esperan ver la carroza de la escuela en el Festival de Héroes del Día del Manubrio. ¡Sí! ¡Fantástico! Bueno, las malas noticias son que la carroza de la escuela tuvo un pequeño accidente. Oh, no sé por qué la llaman una carroza. Esta cosa se hundió en el fondo del lago. Oh, de cualquier modo, aún si pudiéramos construir otra carroza, Maxwell ya no sería capaz de dejarla. Me lastimé el rin jalando la carroza fuera del lago. Maestra Bikely, ¿podemos hacer una nueva carroza? DJ podría jalarla. ¿Qué? No, yo... Pueden usar ese viejo remolque del parque. Es muy viejo y pesado. Oh, no había pensado en eso. DJ es muy fuerte. ¿Crees poder jalarla, DJ? ¿Ah? ¡Lo intentaré! ¡Sí! ¡Tenemos muchas cosas! ¡Podemos hacer una carroza asombrosa! ¡Brum! ¡Asombroso! ¡Oh, sí! ¡Es grande! ¡El polvo me hace estornudo! ¡Ay! ¡Estornudar! Recuerden, la maestra Bikely dijo que el festival empieza cuando suene la campana de la escuela tres veces. ¿Tres veces? Entendido. Muy bien, amigos. Es por el festival del héroe del Día del Manubrio. Todo es sobre héroes. Así que creo que debemos hacer una carroza de... ¡Feel awesome! ¿Quién más? ¡Esa es la primera campanada! ¡Hay que ponernos a trabajar! Todo. La seguridad es primero. ¡Listo! Ni siquiera creo que esté pesado. Tal vez sí pueda jalar esta cosa. ¡Hola, mamá y papá! ¿Qué les parece esto? ¡El cañón del Super Ultra Rayo! ¡Guau! ¡Se parece al de verdad! Lo trajimos para su carroza. ¿Pero está pesado? No, no tanto. Y en verdad funciona. ¡Wow!
Nuestro pequeño DJ va a jalar una carroza real en el festival. ¡Es una carroza real enorme y pesada! ¡Ese es mi DJ! ¡Te veremos en el festival! ¡Sí! ¡Los veo más tarde! ¡No estoy seguro de esto! ¡No puedo hacerlo! ¡Pero ni siquiera lo has intentado! ¡No necesito intentarlo! ¡No tengo tanta fuerza! ¡No soy tan fuerte! ¡Sí lo eres, DJ! ¡Tienes el motor más potente de todos! ¡Déjame escuchar ese vroom! ¡Ah, vroom! ¡Ese no es un vroom! ¡Vroom! ¡Eso es! Amigos, ¿quién es la motocicleta más fuerte de todas? ¡DJ! 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 ¡Aquí vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Hay que poner nuestras ruedas en marcha! ¡Lo sabía! ¡Sabía que no era tan fuerte! ¡Sí lo eres! ¡Solo debes seguir intentando! ¡No soy tan fuerte! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Ah! DJ, ¿estás bien? Este ultra mega rayo no funciona como el de la historieta, ¿o sí? Voy a intentarlo una vez más. ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Sí funciona como en la historieta! ¡Me dio super fuerza! ¿Qué? ¡Solo es un modelo! Shh. ¡No importa! ¡Mientras siga funcionando! ¡Dos campanadas! ¡Debemos apurarnos, DJ! ¡Hay que llevar esta carroza al camino! Lo siento, maestra Bikley. El festival va a tener que empezar con o sin la carroza de la escuela. Ellos pronto estarán aquí. Sé que lo harán. Oh, es bajada desde aquí. Sé que puedes hacerlo, DJ. Todo eso es por el ultra mega rayo. Esa cosa sí funciona. ¡Es hora de que el festival comience, maestra Bikley! Oh. ¡El festival está comenzando! ¡Debemos llegar ahí! ¡Rápido! ¡Ricky! ¡Va más rápido! ¡No sé si pueda detenerla! ¡Debemos hacerlo, DJ! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Ahora! ¡Super fuerza, DJ! ¡Lo intento! ¡Deberíamos hacerla más ligera! ¡Lo tengo! ¡Superfuerza! ¡Te lo dije! ¡Solo es un modelo! ¡Oh, oh!
¡No te rindas, DJ! ¡No podremos sostenerla por mucho tiempo! ¡Pero el Ultra Mega Rayo no es real! ¡No tengo super fuerza! ¡Sí la tienes! ¿Quién fue el que empujó la carroza hasta aquí? ¡Fuiste tú! ¡Aún sin el Ultra Mega Rayo de verdad! ¡Es cierto! ¡Lo hice! ¡Yo puedo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo está logrando! ¡DJ! ¡Lo está logrando! Lo siento, Maestro Bikley. El horario es el horario. ¡Oh! ¡Espera! ¡Ahí están! Maestro Bikley, la carroza. ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Lo lograste, DJ! ¡Sabía que podías hacerlo! Lo siento, niños, pero llegan demasiado tarde. La regla 43 del Código de Festivales dice que ninguna carroza puede unirse al festival una vez que éste avanza por la ruta designada. Jeje, no puedes discutir con el código. Ay, lo siento tanto, niños. Lo intentaron. Ahora hay que despejar la calle. Ay. Yo lo haré. ¿Qué? ¿Jalaste eso hasta acá? Es correcto, Oficial Bunker. Él lo hizo. ¡Stilosome! ¿Ese es el super ultra mega rayo del caso 87? Sí. Bueno, ya saben el código del festival. En realidad son recomendaciones más que reglas. ¡Apresúrense! ¡Aún pueden alcanzar la última carroza! ¡Sí! ¡Stilosome! ¡Es el mejor héroe de todos! No creo que le estén aplaudiendo a Steel, DJ. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Les dije que DJ lo lograría! ¡DJ! 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 ¡Bien hecho, DJ! ¡Fuerte y preciso! ¡Oh! ¡Esa es mi pequeña motocicleta! ¡Brum! ¡Brum! Hola, niños. Tengo muchas cosas que reciclar para ustedes. Es lo que necesitamos. Gracias, Maestra Bikley. Gracias. Hay que llevar esto a Maxwell, amigos motociclistas. Tenemos suficiente chatarra. Ya recolectamos toda. Estoy seguro que es suficiente reciclado. ¿Qué planean hacer con esto, niños? ¡Una rampa! ¡Una rampa! Esta rampa va a ser la mejor rampa del pueblo y vamos a construirla con metal reciclado. ¡Rampa! ¡Rampa! Creo que no ha dicho otra palabra en todo el día. Está un poco emocionado. Con todas las cargas que han traído, yo creo que si llenan este bote hasta arriba una vez más, van a tener suficiente metal. Tal vez yo tenga algo de metal por aquí. ¿Qué les parece esto? ¡Ja, ja! Estas solían ser las cubiertas para fiesta de mis llantas, pero ya nadie las usa. ¡Ay, qué días aquellos! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Maxwell! ¿Intentan levantarlas? ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Es magia? Solo si los imanes son magia. Vamos, piénsenlo. Creo que puede ser. No es magia, es ciencia. Los imanes pueden levantar o jalar cualquier metal. ¡Rampa! ¡Oh, qué buena idea, Loop! ¿Podemos usar tu imán para recolectar más metal para nuestra rampa? Podríamos llenar el bote más rápido.
prometen cuidarlo como si fuera suyo? ¡Palabra de motocicletas! Bueno, no voy a usarlo en este momento, así que pueden llevárselo. Gracias, Maxwell. ¡Zoom y fuera! De utilizar un imán tan grande. Pero en serio creo que sí quería. ¿Puedo intentarlo? ¡Oh, sí! Cuidado, Muffler Kronk. Ricky Zoom tiene el poder. ¡Oh, Loop! ¿Tu vara transversal es de metal? Supongo que sí. La rampa va a ser divertida, pero esto es diversión magnética. No solo es diversión, Loop, es ciencia. Necesitamos probar todos los controles. Ahora, ¿qué hace este? Lo siento, Loop. Haz que la ciencia vaya más rápido. Quiero intentarlo. Yo también quiero presionar los botones. Pero no puedo alcanzar los botones. Voy a apretar este. Veamos qué pasa con este otro. ¿Qué está haciendo? ¿Es un ruido bueno? ¿O un ruido malo? ¡Ay, es la ciencia que hace ruidos raros! ¡Wow! ¿De dónde salió eso? ¿Esos vinieron de por allá? El imán debió haber cambiado su poder de atracción a súper fuerte. Parece que presioné este botón. Está atorado. Pero no regresa a su lugar. Déjame intentarlo. ¿Está bien? ¡Ay, no! ¡Esto no se apaga! ¡No puedo detenerlo! ¡El imán se volvió loco! ¡Vamos a buscar una forma de apagarlo! Puede que funcione. Tal vez deberíamos regresar con Maxwell rápido. Solo trata de no apuntar a algo que sea de metal mientras llegamos. ¡Wow! ¡No puedo controlar el imán! ¡Sí! ¡Te tengo, DJ! ¡Déjaselo a Loop! ¡Y escupió a la tercera! ¿Cómo vamos a llegar con Maxwell? ¡Hay metal por todos lados! Más vale que arregle ese tornillo suelto. Solo necesito mi llave inglesa. ¡Oye! ¡No! ¡Oye, regresa! ¡Esa es mi llave inglesa! ¡Las herramientas no huyen de sus dueños! ¿Eh?
¡No tan rápido, jóvenes! ¡Lo siento! ¡No podemos detenernos! No, ¿quién se llevó mi silbato? ¡Les ordeno que se detengan! Ay, ya entiendo. Hay una motocicleta invisible haciéndome una broma. Bueno, quien quiera que seas, motocicleta invisible, ese silbato es propiedad de la policía. ¡No puedes quedártelo! ¡Oye! ¡Un paseo en buzón! ¡Tut es la mejor! ¡No te preocupes, Tut! ¡Yo te salvaré! ¡Solo quédate quieta! ¡No te estás quedando quieta! ¡Regresa, llave inglesa! ¡Te prometo que voy a comprarte una caja de herramientas más cómoda! ¡Quien quiera que seas, no creas que no voy a infraccionarte! ¡Me estoy mareando! ¡Debemos detener esto y salvar a Tut! ¡Mira! ¡El imán de Maxwell y el remolque funcionan con baterías! ¡Creo que es de aquí arriba! ¡Si le quitamos la batería, todo se detendrá! ¡Trata de frenar, DJ! ¡Dos motocicletas son mejores que una! ¡Encontré la batería, pero está atornillada! ¡Tengo una idea! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Vroom! ¡Todo listo! ¡Eso es! ¡Pero estamos siendo arrastrados hacia el bote de metal de Maxwell! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Voy a buscar un refrigerador. Te extrañé. Mi silbato. Elegiste al oficial equivocado para hacerle una broma. ¿Qué? ¿Todo está bien, amigos? Tapones agujereados. ¿Qué pasó? Lo siento, Maxwell. Creo que fuimos arrastrados por tu grande imán. Oh, es difícil resistirse, ¿o no? Algunas veces lo uso para mover el contenedor de basura cuando nadie mira. ¡Shh! No le digan a nadie. Debemos ser más cuidadosos. ¿Nos puedes dar otra oportunidad para poder terminar nuestra... ¡Rampa! Así se hace, amigos motociclistas. Bien, ¿listos para detenerse? ¿Quieres encenderlo, Ricky? ¡Wow! ¿Qué es esa cosa? Yo nunca había visto algo así antes. Apuesto a que es extraterrestre. ¡Hey! ¡Sí! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que sea extraterrestre! No, es mi cápsula del tiempo. ¡Oh! ¡Eso es aún mejor! ¡Es del futuro! No, una cápsula del tiempo es algo donde pones tus cosas y luego... la entierras para que nadie la pueda abrir por mucho tiempo. Ya había escuchado de eso. Mucho tiempo después, desentierras todas las cosas que pusiste adentro. Bunker y yo la enterramos cuando éramos unas jóvenes motocicletas. ¡Guau! Eso fue hace mucho tiempo. Bueno, sí. ¡Oye!
Te ves igual que en la foto. Bueno, te lo... Excepto que más joven. Agradezco. ¿Qué más hay ahí, Maxwell? Mis viejos elementos confiables. Todo con una herramienta... ¡Herramienta! ¡Ah! No funcionó. ¡Ah! Y hay un viejo silbato. Ha estado enterrado por mucho tiempo. ¡Oye! ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea! También deberíamos enterrar una cápsula del tiempo. Niños, pueden usar mi cápsula si quieren. ¡Oye! Yo también tuve la misma idea que Ricky. ¡Vamos por cosas para la cápsula! ¡Barrum! Oh. Mi pelota. ¡Perfecto! Niños, ¿qué pondrán en su cápsula del tiempo? Espera, quiero grabar esto. Voy a poner el trofeo que gané en un concurso de estampas. Lo gané haciendo esto. Está bien. El siguiente. Voy a poner mi llave inglesa. ¿Ah? Porque me encantan las herramientas. ¡Siguiente! Voy a poner mi pelota de goma. La obtuve cuando era pequeño, pero ahora soy muy viejo para eso. Soy prácticamente una motocicleta de rescate. Voy a poner este video adentro para poder verlo cuando crezcamos. Es todo. Todo está dentro. Entonces, ¿dónde lo enterramos? Mis padres construyendo un estacionamiento. Podemos enterrarla ahí. ¡Bam! ¡Qué buena idea! ¿El pavimento la protegerá? ¡Estacionamiento! ¡Perfecto! Hay que vernos después de comer para enterrarla. ¿Todo el mundo se fue? Supongo que se lo dejaron a Loop. No voy a extrañar esa pelota para nada. No, ni siquiera un poco. Tuvimos muy buenos momentos. ¡Mi pelota! ¡Oh! ¡Mi pelota! ¡Tengo que recuperarla! ¡Necesito mi pelota! Cambié de opinión. Pondré mi vieja bocina en lugar de ella. ¡Sí! ¡Va a ser fantástico para la cápsula! Quiero decir, si no la hubiera enterrado. ¿Hiciste qué? ¿Qué? ¡Ok! Estoy completamente seguro de que la enterré aquí. ¡Ja! Recuerdo esas rocas. ¡Espera! ¡No! Recuerdo que aquellas rocas no estaban ahí. ¡Es justo por ahí! ¡Espera! ¡No! Aquí es justo donde no está. Loop, no la vemos por ningún lado. Lo siento. Espera. ¡Ahora lo recuerdo! Definitivamente la puse cerca de un pedazo de madera justo a la roca, justo debajo de una gran nube. ¡Ay, no! ¡La nube se ha ido! Ah, ¡vamos! Hay que seguir buscando. ¡De acuerdo! Aquí. ¡No, no!
señales de ella por ningún lado. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Hagan espacio para los Rumblers! Mamá, papá, ¿qué están haciendo aquí? Hoy vamos a pavimentar el estacionamiento. Siempre es buen día para grabar algo. ¿Ahora? Tan pronto como terminemos de bajar nuestro equipo. El trabajo no espera para las motocicletas, es lo que siempre he dicho. ¡Scutio! La cámara de Zoom puede ayudarnos. ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! De madera y una nube. ¡No, no! ¡Esperen! ¡La nube se movió! ¡Detente! ¡Pero aquí hay otra roca y otro pedazo de madera! Y... ¿Ven algo? No. Esperen, ahora que lo pienso, tal vez había demasiados pedazos de madera. ¡Mi pelota! Necesito a Botadora. No puedo renunciar a Botadora, por favor. Los amigos nunca dejan atrás a una motocicleta. Ustedes son los mejores. ¡Barrón! Oye, ¿qué es eso? ¡Oh, sí! Aquí es donde la enterré. Puse este signo ahí para que no lo olvidara. Pero luego lo olvidé. ¡Oh, Loop! ¡Muy bien! ¡Hora de recuperar a Botadora! ¡Ups! Bueno, no es gran cosa. ¡La cápsula del tiempo! ¡Botadora! De verdad te extrañé mucho. Está bien, tenemos una situación. Debimos haber perforado una pipa de agua. ¡Ay, esto no es bueno! ¡No! ¡Va a causar una inundación! ¡Necesitamos conectarlo con la pipa! Está bien, pero ¿con qué? Botadora, perdóname por esto. Gracias, Ricky. ¿Estás bien, Ricky? Es lo que Botadora hubiera querido. ¡Ahora hay que enterrar la cápsula otra vez! ¡Ajá! ¡Aquí es el lugar perfecto! Junto a esa área de césped y junto a estas rocas y debajo de la nube que parece una banana. ¡Loop! Hasta pronto, señor Lancelot. Te extrañaré. Tuvimos muy buenos recuerdos. ¿Saben? Ya que estamos tapando agujeros, tal vez tengamos que llenar un par más. ¡El último! ¡Finalmente terminamos! ¡Hagan espacio para el equipo de trabajo! ¡Hay mucho por hacer y estamos aquí para eso! ¡Es lo que siempre he dicho! Niños hicieron un excelente trabajo aplanando el lote otra vez. ¡Háganse a un lado! ¡Ja,
Oye, Ricky, tengo una excelente sorpresa para ti. ¿Sorpresa? Pudimos tapar el agujero de la tubería con algo más. ¿Ah? ¡Botadora! ¡Gracias! Sé que todos están emocionados por probar la nueva estructura del juego. ¡Nunca he estado tan preparado para algo en mi vida! Pero aún tenemos que terminar el día escolar, así que esperemos a que suene la campana. ¡Los frenos! ¡Vayan! ¡Debo jugar! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Oh! ¿Por qué tardan tanto? Esto no es divertido, es súper divertido. ¡Oh! ¿Necesitas ayuda, DJ? No, estoy bien. Lo siento mucho, DJ. No sabía que la entrada era demasiado estrecha para un triciclo. Está bien. Yo te prometo que lo arreglaré tan pronto como pueda. No, no hay problema. Olvidé que tengo que... ayudar a mis padres en su trabajo. Es decir, no tengo que, pero eso haré. Pobre DJ. A veces no es fácil tener tres ruedas. Arreglaré la estructura del juego, pero puede que tarde unos días. ¡Ay! No podemos jugar aquí sin DJ. ¿Y si lo arreglamos nosotros? ¡Ahora mismo! ¡Sí! Podría ser una sorpresa para DJ. Supongo que podrían arreglarlo por ahora hasta que consiga que los Rumbler vengan a hacerlo. ¿Qué piensan? ¡Nada de pensar! ¡Nosotros lo haremos! ¡Es mejor que pensar! Vamos, amigos. Sé dónde podemos conseguir cosas de construcción. Bien, primero tenemos que derribar la vieja pared. ¡Es divertido! ¡Me encanta derribar la pared! No olvides construir la nueva pared. Oh, sí, sí, está bien. Pero en el derribe está la diversión, ¿verdad, DJ? Sí. ¿Eh? ¿Qué están haciendo aquí? Oh, hola, DJ. Solo queríamos asegurarnos de que estabas bien. Sí, estoy bien. Ustedes pueden seguir jugando. No se preocupen por mí. Distrae a DJ para que pueda hablar con sus papás. ¡Déjaselo a Lu! Señor y señora Rumbler, nos preguntábamos si tienen ladrillos que no necesiten y un poco de herramientas. ¡Oh! Tú tienes ganas de aprender construcción. Bueno, creo que tenemos algunas cosas por ahí. ¡Oh! ¡Tenemos que irnos, Lop! ¿Qué tal? ¿Es todo lo que necesitas? Eso es todo lo que cualquiera podría necesitar. Podríamos construir una casa con esto. Bueno, si lo hacen, avísame cuando necesite ser derribado. ¡Fuera abajo! Y bien, ¡vamos a trabajar! DJ, ¿puedes ayudarnos con esto? Las ruedas se tambalean. ¿Qué tan malo es?
eso. Solo, lo llevamos a la escuela. Para la maestra Bikley. Sin ninguna razón. No tienes por qué sospechar de nada. Bueno, nunca lo lograrán. Mejor les ayudo. ¡Wow! ¡Gracias, DJ! Aquí estamos. ¿Necesitará algo más la maestra? ¿La maestra Bikley? ¡Esto es para... Quiero decir... No, esto es todo lo que la maestra Bikley necesita para su proyecto. ¿Acaso están haciendo algo? ¿Sin mí? Por supuesto que no. ¿Por qué pensarías eso? Tengo que volver al trabajo. Hicimos que se sienta peor. Tal vez será mejor que nos demos prisa y lo hagamos sentir mejor. ¡A construir! ¡Vamos! ¿Cómo? No lo sé. Supongo que lo tendremos que resolver. Tenemos que agrandar todo. Perfecto para un triciclo. Supongo. Sí, más o menos. No lo sé. Me lo imaginaba más... lindo. DJ se va a sorprender. ¿Sorprender por qué? ¡Sorpresa! ¿Pero qué hicieron? No queríamos jugar en la estructura sin ti. La modificamos para triciclos. Yo me caí al suelo dos veces. Ahora ya es ancho para tres ruedas. ¡Oh! Solo debes tomártelo con calma. Definitivamente es más ancha. ¡Pasa por un túnel! ¿Puedo ir a la rampa otra vez? Deberías probar los túneles. Son la parte divertida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Alto! ¡Espera un momento! ¡Un tornillo suelto! El poste está suelta. Debemos ajustarlo. ¡Ayuda! Todo está bien, Scutio. A toda velocidad. La seguridad primero. ¿Puedes bajar, Scutio?
sabía cómo hacerle para poder bajar de ahí. ¡Wee! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Nikki! ¡Sí! ¡DJ! ¡Eres increíble! Solo hago lo que hace un triciclo de construcción. Bueno, los triciclos son increíbles. ¿Crees que podría seguir haciendo lo que hace un triciclo? Son de mucha ayuda. Por suerte traje mis herramientas. Siempre traes tus herramientas. Amigos motociclistas, incluyendo a DJ, ¡vamos a construir! Y siento no haberme dado cuenta de que no cabían los triciclos. Los amigos de DJ querían arreglarlo. Pero pensé que ustedes podrían... ¡Oh, vaya! ¡No, eres tú! ¡No, no puedes atraparme! ¡No, no, no! ¡A ver, tú no eres! ¡A dónde te fuiste! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! A mí me parece que está bien. Sí, un muy buen trabajo. ¡Yupi! ¿Querías verme disfrazado? ¡Es una sorpresa! ¡Sal ya, Ricky! Sabemos que tu disfraz es el del Gran Steel. Como todos los años. Este año no. Este año seré... ¡el grandioso Gran Steel! Te ves exactamente igual que el Gran Steel. Bueno, creo que te ves adorable. Oh, quiero decir, impresionante. ¡Llego tarde! ¡Tengo que irme! ¿Dónde está tu disfraz? Buster y yo hicimos el mejor disfraz sorpresa de la historia. ¿Qué es? Es un disfraz sorpresa. Si te dijera, estaría rompiendo la única regla de las sorpresas. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Más caramelos! ¡Me encanta el Día de Brujas! Espero que Loop llegue pronto. Voy a comerme toda la goma de mascar primero, luego todo el chocolate y luego todo el regaliz. Bicicleta fantasma. ¿Recuerdan que el Gran Steel se encontró una vez con una? ¡Lo tengo! Sostengan bien sus manubrios y miren esto. El Gran Steel encontró una motocicleta fantasma en el Gran Steel encontró una motocicleta fantasma. Me gusta ese título. La motocicleta fantasma solo apareció durante la luna llena del Día de Brujas para robar todas las cosas para sí mismo. ¡Oh! ¡Robar bolsas de caramelos está mal! ¡Pero este fantasma robó mi bolsa de caramelos! ¡Eso es aún peor! ¡Tenemos que detener esa motocicleta! ¡Y se fue por ahí! ¡Sumi fuera! ¡Oh! ¡Arrón! ¿Por dónde vamos ahora? ¡Busquemos por aquí! ¡Miren eso, amigos! Alguien ha estado tirando envolturas de caramelos. ¡Mis caramelos! ¡Mi caramelo de chocolate! ¡Sigamos el rastro! ¡Ni siquiera una motocicleta fantasma puede resistirse a ese dulce, dulce caramelo! ¿Alguien tiene caramelos? ¡Solo uno! ¡Una paleta de caramelo! ¡O cualquier cosita!
ir tan lejos. Veamos desde el cielo. ¡Cámara de zoom, ahora! ¡Miren, la maestra Bikley! ¡Rum, rum! ¡A toda velocidad! ¿Ah? ¡Uy! ¡Ahí está otra vez! ¡La motocicleta fantasma que robó las golosinas! ¡Síganlo, amigos! ¡Dirige al taller de Maxwell! ¡Ahí es donde atraparemos a ese fantasma! ¡Yo no veo nada! ¡Lo encontraremos más rápido si nos separamos! ¡Más vale que no se haya comido mis golosinas! ¡Excepto por los tornados de arándanos! ¡Bua! ¡Puede quedárselos! ¡Luke! ¡Tú y DJ vayan por ahí! Scutio y yo le cortaremos el paso si intenta escapar. Espera, ¿Lupe y yo buscaremos una motocicleta fantasma? ¿Por nuestra cuenta? Oh. Tranquilo, DJ. Yo te protegeré. Igual que como el Gran Steel. ¡Wow! Tú también eres grande. Tendría calmado. Y nosotros también. Vamos a quedarnos juntos esta vez y acercarnos lentamente. Todos sean lo más sigilosos que puedan. Lo siento mucho. Mis herramientas suenan cuando estoy nervioso. Mis detectores de sonido detectan ruidos. ¡No soy yo! Podría ser una motocicleta fantasma. Esta vez lo tenemos. Apártense, chicos. El grandioso Gran Steel se encargará de esto. ¡Muéstrate, fantasma! Hola, Ricky. ¿Oficial Bunker? ¿Qué está haciendo aquí? Estoy patrullando. Perdón por asustarlo. Pensamos que era una motocicleta fantasma. ¿Motocicleta fantasma? ¿Es algún tipo de juego de noche de brujas? No, señor. Está robando caramelos. ¿Robando caramelos? Eso requiere un oficial de policía como yo. Y yo soy un oficial de policía como yo. Ahora retrocedan. Oficial de patrulla, buscaré un fantasma. ¡Wow! ¡Oficial Bunker! ¡Ahí está! ¡Ese es el...! ¡Está muy lejos ya! ¿Ahora qué debemos hacer? El grandioso Grand Steel tiene un plan. Al fantasma le gustan los caramelos. Podríamos darle unos. De acuerdo. Cuando el fantasma vaya por las golosinas, lo rodearemos. Solo esperen mi señal. ¡Wow! ¡Cuántos caramelos! ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Oh, por allá! Debe ser él. A la cuenta de tres. Uno, dos... ¡Cuenta de tres! ¡Olvidé cuál era el número tres! La motocicleta fantasma escapa de nuevo. ¡Tras él! ¡Barrum! ¡Oh! 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 ¡Oh!
aquí, amigos. El fantasma debe estar escondido debajo de la rampa. Lo tenemos acorralado. ¿Conozco ese sonido? Señor Speedy, ese es el juguete de Toot. Y ahí está la insignia del juguete de Buster. No estoy seguro de que sea un fantasma. Muy bien, niños. ¡Salgan de ahí! ¡Toot y Buster! ¡Ricky! ¡Nos asustaste! ¡Tú nos asustaste! Pensamos que eran una motocicleta fantasma. Sabía que habíamos usado demasiados polvos en la oscuridad. Por eso todos se alejaban de nosotros a toda velocidad y nos daban sus golosinas. ¡Oye, Loop! ¡Tenemos tus caramelos! ¡Sí! ¡Todos mis preciosos caramelos! No se comieron ninguno, ¿verdad? Veo que mis ayudantes han rastreado la moto fantasma. Yo me encargaré a partir de aquí. Buster, ¿cuál es la regla número uno de esta noche? Que no me disfrazara de algo espeluznante, solo de algo alocado. Supongo que nos dejamos llevar por el disfraz. ¡Sí! Ellos solo se divertían, oficial. Las reglas son las reglas. Ahora dame el... ¿Esos son tornados de arándano? A nadie le gustan. Deliciosos tornados de arándanos. ¿Podrías darme solo uno, por favor? ¡Puede quedárselos todos! ¿En serio? ¡Demasiado deliciosos! Tengo que llevarlos a casa. Quiero decir, es un código verde. Eso significa que ya pueden ir a pedir caramelos. ¡Sí! ¡Fantástico! Gracias, oficial Bunker. ¡Feliz Día de Brujas! Muy bien, amigos, a la cuenta de tres. Uno. ¡Barrón!